vamos a hablar un poquito entonces sobre cómo nació la idea, ¿verdad?, de crear el museo, cómo fue que se gestó esta iniciativa. Bueno, pienso que podemos hacerlo como por etapas, ¿no? Yo podría hablar del año en que iniciamos y luego a partir de unos 10 años para ver si nos incluyen las compañeras y ahí vamos a tener más conocimiento y para que aportemos todo y para que pues, es bueno para que se también involucrar con el conocimiento que hemos tenido. Bueno, en el año 1960, Boruca era muy pobre, era de cultura, migración de Boruca a la ciudad. Quizá los abuelitos tenían razón, porque muchas veces uno le pedía a los viejitos que nos ayudaran, en cuanto a lo que era la lengua materna. O a la medicina tradicional, o que nos enseñaran a hacer los alimentos. Y ellos siempre nos decían, ¿para qué quieren aprender la lengua materna? Algo que Dios nos dio a nosotros indígenas, pobremente, humildemente, si ya ustedes tienen en una escuela 4 o 5 maestros blancos, ¿para qué? Ya ustedes no lo necesitan ni lo van a necesitar nunca más, porque ya ustedes van a aprender el español y van a saber solo esa lengua, y si acaso no van a hablar como un grillo, dice hablar hasta inglés, hablar hasta otras lenguas, porque el mundo va a cambiar. Eso dice Tautica Cuasrán, el mundo va a cambiar, Boruca va a ser diferente, decía mi abuelita. Entonces yo ahora lo resumo y yo tenía razón de que ellos sentían celos. Y por celos no nos enseñaba, yo decía perdiendo toda la cultura. Pero siempre mi abuelita era una de las personas que hablaba la lengua materna y conocía lo que eran medicinas tradicionales, parte de la cantera, y era muy hija de la señora que hacía las enagos en ese tiempo, las mantas para todas las otras viejitas del pueblo, doña Eloisa Morales, mi bisabuela, la mamá de mi abuela. Ellas eran como de corazón, sentían ese amor por la cultura, pero sí sentían celo, estaban un poquito dolidas porque ya veían que la escuela teníamos la lengua española. Recordando esas palabras, cuando ya al final mi abuelita agonizaba, ella siempre decía, no olvides y no dejes nunca la tradición de la cultura, porque Boruca ahorita, si ustedes no hacen por dónde salvar la cultura, Boruca va a ser sumamente como ver a Buenos Aires, como ver a Palmar, me decía ella. Y ustedes no se van a poder identificar porque no tienen con qué identificarse. Entonces, preocúpese usted que ya están aprendiendo en la escuela, que ya los maestros blancos te están enseñando otra cultura, preocúpese por rescatar la cultura. Entonces, recordando esas palabras y con la suerte que mi esposo siempre me apoyó, empezamos a ver que era triste, porque la cultura de verdad... Sí estaba, había mayores que lo sabían, pero como que no se enseñaba, sino como ahí encerradito, con la buena cajita ahí, encerradito. Entonces, viendo esas necesidades y también el problema que ya nuestros hijos van para el colegio, ya hay marginación de nuestros hijos, que los aíslan, que les dan de comer en un plato plástico y a los otros blancos le dan un plato bueno. Llegaban ellos llorando de uno, diciéndole esas cosas, y a uno eso le maltrataba. Yo decía, ¿cómo me voy a defender ante un silpa si yo no le puedo decir que de verdad era el que soy yo? Porque me va a preguntar algo y yo no sé hablar en lengua materna.
Entonces hay que preocuparse por rescatar la cultura. Siempre mi meta, mi objetivo, la mira era rescatar la cultura. Y pensando esas cosas, yo le contaba a mi esposo, y mi esposo decía, échale, busquen, vean a ver cómo, busquen otras compañeras para que puedan unirse y puedan hacer algo para lograr. Con esos ánimos y esas fuerzas, recordando las palabras de los mayores, es que de verdad iniciamos una compañera que se hizo el mismo que yo, doña Nora Maroto, en un atardecer ahí en mi casa, conversando, y dice, ¿qué podemos hacer? La cultura está perdida. Mi mamá no sabe, porque la mamá era una gran artesana en textil, doña Ángela González. Mi mamá lo sabe, pero no, ella no quiere como enseñárselo a los demás. Trabajaba en la escuela y era muy poco lo que enseñaba la cultura. Entonces hay que hacer algo. Hay que ayudarle a los jóvenes. De esa manera, con la señora Nora, en una tarde dijimos entre las dos, vamos a la asociación de desarrollo. Si nos vamos pelota bien y si no nos vamos pelota también, nada me va a perder. Y fue por primera vez cuando nosotros entramos a la asociación de desarrollo para solicitar el permiso para buscar otras compañeras que nos ayudaran a formar un grupo para así poder tener una fortaleza y poder contar con que nos ayudaran a ver cómo podíamos salir adelante para rescatar la cultura. Y así, cuando de verdad se fue a la asociación de desarrollo, empezamos a contar con la asociación de desarrollo, la preocupación, y luego ellos, entonces ya dándonos pelota, nos dijeron que podíamos, hasta nos dieron un nombre, convoquen a Julán, convoquen al otro, convoquen al otro, y traten de, nosotros les ayudamos a hacer un llamado para que vengan y así se reúnen y puedan hacer una directiva de mujeres. En ese tiempo nos comportamos como muy feminista porque pensamos solo de mujeres. En realidad ya llamamos a doña Feliciana, llamamos a doña Marina, llamamos a doña Belisa, llamamos a doña Arsenia. Personas que estaban como en la temporada de edad de nosotros. Y por dicha lo logramos. Se sacó la directiva y empezamos a trabajar. Pero siempre hemos pensado de que trabajar así como con las uñas, bastante difícil, como mujer indígena, bastante difícil. Estuvimos un lapso de un año, ahí que nos reuníamos de un lado, de otro lado, de otro lado, como la Virgen María buscando a ver a dónde parir su hijo, así nosotros buscando a ver dónde podíamos tener la reunión, porque además todas las partes se nos abrían las puertas. Tampoco todas las compañeras teníamos la posibilidad de andar. Entonces empezamos a pensar que teníamos que hacer algo. Ya estábamos organizadas, que ya estábamos unidas. Y ya habíamos salido de la directiva. Pero no teníamos cómo arrancar. Entonces dice mi esposo, yo que salgo a San José y que voy, tengo amigos en el Ministerio de Cultura y toda la cosa, si ustedes quieren hacen una notita, yo se los llevo y de alguna manera toco puertas, nadie sabe, ya ustedes están organizadas, pero les hace falta como un empuje y es económico, ¿cómo íbamos a arrancar? Si éramos pobres, no había nada de qué hacer dinero. Entonces mi marido se dio buena nota, yo hice la nota ahí a mano, cuatro palabras ahí. Somos un grupo de tantas mujeres, indígenas, borucas, tenemos interés a rescatar la cultura, si a bien tienen que nos ayuden. Y ya se firmaba ahí. Mi esposo se llevó la carta. En ese tiempo había una organización no gubernamental en San Pedro, se llamaba Mujer y Familia. Y ahí fue la primera puerta que fue tocar y la primera puerta que le abrieron y le aceptaron la nota. Y la leyeron. Y en ese tiempo, ¿qué teléfono? No le tenía abuela nada por el estilo. Entonces le dijeron, ¿cuándo se regresa usted, señor? Dice, yo me voy
¿Ya? Porque él iba a cruciar la vejera artesanía. Él era artesano en arco y flecha. Entonces él recogía bolsitos que yo hacía y los arcos de él, y él se iba a vender. Te conocía. Entonces le decía, yo vengo a vender artesanía. Me voy hasta pasado mañana. Ah, bueno, entonces venga mañana más tarde, nosotros le ponemos la respuesta. Vamos a leer la cartita entre todos al tiempo, ¿sí? Y venga. O sea que para no pasar en eso es muy largo, porque no estoy. Al día siguiente regresó y dentro del mismo sobre habían 20.000 colones. Fueron los primeros 20.000 colones que, por cierto, doña Feliciana no se lo guardó. Porque la Isa pedía, era mucha plata, nosotros nunca habíamos tenido dinero a nuestros hermanos, nunca. Todo el mundo temblaba y todo el mundo tenía miedo. Y desde en ese tiempo yo puedo pensar la honestidad de la mujer, porque sentimos miedo, que no lo íbamos a saber administrar y que íbamos a quedar mal. Entonces sentíamos miedo, nadie quería guardarlo. Pero en ese tiempo doña Nora era la presidenta, yo era la vicepresidenta, doña Marina era la secretaria y doña Luciana era la tesorera. Entonces le decía, bueno, por eso usted tiene que agarrar ese dinero porque usted es la tesorera. Y ella temblaba de verdad, de miedo, porque decía, Dios mío, no lo vamos a saber utilizar. Y resulta que no. De ahí nosotros empezamos a ver que la mujer, cuando quiere, puede. Y teniendo honestidad y responsabilidad, cualquiera de nosotros podemos hacer tesorera de grandes cantidades de dinero. Lo que se necesita es honestidad y responsabilidad y ganas de donarse a la comunidad, porque eso necesita tiempo para llevar al día todo lo que es los gastos en el dinero. Y ahí nosotros empezamos a ver que sí sabíamos, porque empezamos a distribuir poquito por poquito. Y siempre observo que desde en ese tiempo, que aquí nos había hablado de un taller y nada por el estilo. Y en ese tiempo nosotros pensamos que había que dejar un poquitito por cualquier enfermedad de cualquier familia, cualquier hijo de nosotros. Que había que dejar un poquito por cualquier cosa que nos hiciera falta y que no nos diera el dinero. Y que había que buscar a personas que nos ayudaran, que no nos cobraran el cargo. Y repartimos, no todos los 20.000, solo una parte. Pero de ahí ya vamos sembrándonos en el corazón ese amor, que si se nos enferma un hijo y no tiene, sabemos que los compañeros no podían, ya ahí teníamos guardado para darle la ayuda, la manita a esa compañera. Y que es una de las cosas primordiales en un grupo. Ese amor, porque nosotros hablamos de cultura y hay muchas personas, hay muchos grupos que se dice rescate cultura, y nosotros lo primordial que nuestros abuelos nos enseñaron como cultura fue el amor y el respeto entre nosotros mismos. Esa es la cultura que nuestros abuelos nos enseñaron. Respeto entre nosotros mismos y el amor entre nosotros mismos. Si nosotros mantenemos eso, tenga seguridad que el grupo no muy fácil cae. Porque vamos a mantener un respeto y vamos a tenernos un amor verdaderamente como las personas. Y siento que eso es lo que ayuda a amarrar a que sean 30 y resto de años para mantener. Y así fue como el museo inicia en el año 1980, se organiza esta mujer, estas mujeres, y en el año 1985 se inaugura trabajando a pala, sacho, pico, señoras embarazadas, señoras acabado de tener sus bebés. Esta gran ladera, que era como ver esta ladera aquí, desde abajo hasta arriba. La asociación nos lo dona con un compromiso que cuando el grupo se deshace,
este lote vuelve a pasar a manos de la Asociación de Desarrollo. Nos entregan el documento y un grupo solo de mujeres. Y al día siguiente que se nos entrega la donación, empezamos a volar pico y palo y saco desde aquí de la carretera hasta por aquí así. Cuando nosotros tuvimos ya el lote plan, todo el mundo le salía sangre en su mano de escarbar. Cuando tuvimos el plan, entonces pensamos, bueno, ¿ahora qué? Le agarramos una ranchita, pero hagámoslo de zinc para más rápido. Yo siempre pensé, no, pero si estamos en rescate de cultura, si lo hacemos de zinc no va a quedar igual. Nos cueste lo que nos cueste, hagámoslo de zacate, porque así éramos rancho de nuestros abuelos. Hecho de zacate, zacate peluda de sabana y pared de barajita o de piedra del piso. Hagámoslo así. Entonces decían las compañeras, pero nos acostó una oreja para sacar esa ladera en llano, que vamos a poder hacer el zacate, si ya todo el zacate material está en manos de tierra de no indígena, nos van a cobrar un montón de dinero, ¿dónde lo vamos a coger? Pero siempre hay que ser positivo. Yo siempre les dije que nunca se nos echábamos atrás, si hiciera rescatar la cultura teníamos que hacer un rancho con parte de pan. Entonces empezamos a vender empanadas, a hacer chichos, tamales. Cada uno ponía una bolsita de arroz, una bolsita de azúcar y por la fuerza de nosotros mismos logramos hacer el primer museo comunitario que se inauguró en el año 1985. A todo esto sabemos que estamos armando un rancho donde nos vamos a poder reunir, ya no vamos a tener que andar molestando, pero no sabemos qué nombre le vamos a poner. Solamente sabemos que ya el rancho ya está terminado de zacate, muy bonito. Ya armado, empajado, preciosísimo, pero no sabíamos que no me ponían. Llegó una noche que yo ayer me ponía cuidado, como en esta cabeza vieja, llena de carne que no se ven porque la tengo pintada, ¿cómo es posible que yo nunca me olvide esa noche que yo pensé qué nombre le podíamos poner? Porque al día siguiente tenía que mandarle una nota a la en ese tiempo a la directora de museos del Museo Nacional, una gran amiga de mi esposo que se llamaba María Eugenia Murillo. Me había pedido que nos podía ayudar para la inauguración del rancho, nos iba a ayudar con una plaquita. Ella nos preguntó que cómo lo habíamos terminado y le dijimos que pura fuerza de nosotros. Entonces yo les voy a ayudar para que la inauguración podamos llevar ya ente gubernamental, donde ya entra ahí, muy fácil, muy cómodo. Entonces mete mano el Ministerio de Cultura, el Estado, para que saliéramos en la Gaceta, ya con un código aprobado, como museo. Pero en ese tiempo pensamos en un museo. Sentimos muy corto la mano. Al día siguiente tenía que irse mi esposo y llevar la nota, entonces pensé nada más. Museo de mujeres, no. Museo, y empecé a hacer un montón de repasos, como nosotros también buscar el nombre del próximo proyecto, si Dios lo permite. Así exactamente, solita, a Costa Rica, y me acuerdo, pensé en un momento. Y si se le pone museo comunitario, pero en mi mente nunca pensó qué era lo que yo estaba haciendo. Museo comunitario, Boruca. Ay, qué bonito que suena. Y ya le digo a mi esposo, oye, me parece este nombre. Y dice, oye, si está bonito, ponelo allá abajo por cualquier cosa y pon otro nombre más para abajo. Museo de Mujeres Artesanas. Dijo mi esposo, también lo escribí. Entonces al día siguiente se fue la nota para la señora directora del Ministerio de Cultura, el cual ella acabó de aprobar, que le dijo a mi esposo que mejor era un museo comunitario de mujeres. Pero ayer que veía esa emoción, esa alegría, y decía yo,
Qué bonito, porque nosotros no lo hablamos con esa pensando que eso fuera ser algo tan grandioso algún día, sino fue como que algo que entró así de pasado. Pero qué bonito, no estuvo nada malo, porque de verdad fue el primer museo comunitario a nivel de zona sur en Costa Rica, Museo de Bolívar. Y entonces ya en el 85 lo inauguramos. En el 86 bajó un poquito, que ya nos quedamos solamente doña Feliciana, doña Marina y mi persona, y todos como que se aburrieron y se fueron. Y estuvimos en un espacio como de un año, año y medio, que se cerraron las puertas del museo. Se cerraron. Y yo pasaba donde mi mamá y lloraba porque se veía tan triste, el rancho que nos había costado todo. Y no me cuento que se nos cayó, ¿no? El primer rancho que armamos se nos cayó. Ya a partir de ahí puede seguir doña Feliciana. Porque ya ahí ya era doña Feliciana. Doña Feliciana, por favor. Y ya puede seguir como ya después de. Sí, doña Adriana, doña Vilma. ¿Está bien? Sí, está bien, que continúe también. En el 85 se inaugura, en el 87 se nos cae. Pero en el 88 nos volvemos como a reunir y nos volvemos a recoger las tres señoras. En ese tiempo ya nos recogimos solamente Negra, Marina y yo. Y nos sentábamos ahí lo más tristes. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Volvamos a conquistar y a invitar. No fue fácil, doña Teresa. No fue fácil. Hasta que al fin volvimos a lograr a buscar otras compañeras que se unieran al grupo y que empezáramos a trabajar. Ya entonces sí, como un museo comunitario, el nombre, y con una partecita de exposición, muy poquita de exposición dentro del museo. Cuando nosotros venimos viendo lo que era un museo, cómo se tenía que tener en el año 2000, cuando se hace la primera visita a Oaxaca, que es cuando la señora no hablaba en Oaxaca, ni contaba esas experiencias que tenía. En el 2000. Ese viaje allá es cuando nos sirve para venir a decir, bueno, a esto hay que ponerle una exposición así, 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 yo lo vi así, 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 pero siempre quiero decirte, doña Teresa, que todo eso se hizo a puro esfuerzo, a puro sudor, a pura lucha de esas mujeres valientes. Ahí es cuando ya vemos, no puedo meterlo a dónde. Entonces se metió, que ya todos están muertos, don Bernardo, don Porfirio, don Roberto. Esos eran los dos varones que metimos a que nos ayudaron. Y don Claudio Fernández, en el 85. Entonces ya se presentó para y bueno, de ahí podría ser la compañera que lo pueda seguir informando. Sí, sí, sería bueno también escuchar sus vivencias y también resaltar un poquito qué son los retos principales que sintieron como mujeres para sacar ese trabajo, cuál fue como la dificultad más grande, ¿no? Que sienten que pues había varios tipos de dificultades. ¿Cuáles fueron esos retos y cómo fue que alcanzaron a vencer esos desafíos, ¿no? Pero no sé si gusta la negra o la compañera. Uno de los desafíos, la falta de dinero, siempre. Pero muy orgullosa, Teresa, que nunca le pedimos ayuda a nadie. Porque ¿sabe qué me llevó a mí a tener un coraje y un capricho de no molestar? Que cuando estábamos para hacer el primer techo del museo,
fui a tocar en ese tiempo, Pindeco estaba entrando, y pensamos, es por ser Pindeco, por estar aquí en nuestro cantón, de seguro nos va a soltar quién sabe cuánto, y sabe cuánto, y viendo como tres veces, y quería quedar con el gulano, y el sotano, y el merengano, y con todo el mundo, y ahí nosotros para arriba y para abajo, y sabe cuánto nos aprobó Pindeco en ese tiempo, 10.000 colores. Eso a mí me llevó como a tener un capricho. No, pero es que piensa la gente que nosotros no podemos trabajar. Y es que así siempre he tenido la idea de que como nos ha costado, lo cuidamos. Porque nadie nos ayudó con dinero. Todo lo que se hizo a puro esfuerzo y a puro sudor y a puro entusiasmo e interés de esas valientes mujeres. Ya te digo, unos con una grande panza, porque ya iban a parir. Y ahí estábamos pelando caña. Que traíamos la caña. Nosotros de verdad fuimos muy valientes, muy valientes. Agus hami furuch an de kiano tuur, nien at skiernich, agus hami koper son komen de gandik, an de lesser gebeganen, agus hami bruch kukuk uris en te scher. Ik in de naam. Hallo, I'm Sheena Gillespie, and I'm based in North Skye, and my daily work is with komen de Gaelic. I work in development of the Gaelic language, and I'm also a director of Staffan Community Trust and of the National Centre for Gaelic Language and Culture, Salmorosig. Okay, I'm not going to do two double-barreled questions, but okay, well, perhaps I ought to explain that Staffan Community Trust was set up in 1994, I believe. And Uris and Thuv Sher, we call it in Gaelic, because of course you can't just literally translate. And the people in Staffan, they call it, Staffan is a Norse name, which means the place of pillars. And we see that in the island of Staffa, these basalt pillars, and Dún Staffan as well, because the Norse seem to be, they named after what they saw. But languages work differently. To the Gaels, Staffan is an Thuv Sher, which is the east side. That's what they call it. So Uris an Thuv Sher has been going until 1994, and it was established to be able to do things out with the filling of potholes and the sorting of signs. They wanted to be more ambitious than that. So we've done many projects over the years, tree planting, history projects. We repaired a slipway that hadn't been repaired for about 90 years, we're now in a phase two of this project, and we have two employees actually. But the biggest project prior to that was our Eco Museum, which was established, it was opened to the public in 2007. And the Eco Museum was called Kimmenen, which means foodstuffs. It has two names. Skye Eco Museum and Kimmenen, which means footsteps. So we opened up 13 sites with gateways so that people would have a feeling that when they were coming into our area, North Skye, which has the Trotteridge Ridge running through it, you know, top tier heritage designations, National Scenic Area, SSSIs. It's also an active crofting community. People work in their crofts, and a traditional Gaelic speaking community. And so it's got an awful lot going for it, culturally and naturally, with its heritage. So the Eco Museum was about sharing a bit of what we have with our pilgrims who are coming in their droves. And with the onset of social media, our sites have actually gone quite crazy, with people visiting
And I find, as someone who gives lifts to hitchhikers, I find that they're very well informed, these people. They know what they're coming to do, they know about the stories, etc. They can see it's a fantastic place. Now, the skier, the sky person, doesn't always see that, perhaps particularly the young, because they might harbour ideas that the cities are better. So we very much want children to place value on what they have on their doorstep, on their own stashi, on their doorstep, because what we find is they go away and then they go away to study, but then if they're in relationships, if they want to have children, settle down, they want to come home because they know they had a good upbringing here and it's a safe place for children and etc. So it's very, very important how we deal with the young people. They're tomorrow's, you know, they're us tomorrow. And so for me, I was delighted that the University of St. Andrews, All High Heeled Reedy, absolutely, again, nothing to do with Andrew, St. Andrew, I was delighted when they invited us to come on board, absolutely delighted. And it meant that six children, not from Glasgow then, but from Skye, were getting the opportunity to come on board with a two-year project, this European Union Latin LAC project, and to learn about other cultures, to travel, but crucially to learn about their own culture as well, and to look at it with new eyes. And so it's only when we travel that our minds develop in that way. And so these six young Skye people, we went through a selection process, and the six who made it through, we've been delighted to see how they have blossomed, because it's a bit like your dog, your garden, it needs nurtured. And I feel that the six have been hugely supported by the team, by Karen and by Jamie, whom I've worked with more closely than Karen. And I have to say, I've picked up a lot of tips from Jamie. Although he is half my age, I've picked up an awful lot of tips from him about youth development. And I've found the approach from St. Andrews University to be so generous and open-hearted. And I love that, because irrespective of what skills people have, if they don't have an open heart and if they're not kind, I'm not really interested in doing anything with them. Now, I can't give you the whole picture, because unfortunately I didn't go to Costa Rica. It did clash with a course I run, which is to do with my work and my first love, which is my own language, my own culture, my own anthropology. And so unfortunately I didn't go. And of course I would have gained more from it had I gone. But I was absolutely thrilled to see just the blossoming of these young people. And today they're people who give you a lovely welcome, having before been, you know, a bit closed. And they have come on in leaps and bounds, and you only have to read their blogs. And I would advise anybody who's watching this to read the blogs, because the blogs speak volumes about the life-changing experience that this has been for them. And having caught up with them recently and, you know, asking them what they're going to be doing with the next stage of their lives, which are school leavers, I'm absolutely delighted to hear that one girl's going away on Camp America because she's got the taste for the travel, and another girl is going to go and do social anthropology, which is what this project to my mind is all about. Had I my life over again, I would love to go and do that, because I think it's fascinating to look through the windows of other cultures and to see how we all differ, but how at the heart of it we're all the same really. And I met lovely warm-hearted people from Costa Rica when they were over in Skye in 2018. Lovely people. And I'm ashamed that I don't speak any Spanish. And that's for another time. Yeah,
I mentioned that staff in North Sky is a traditional community. Now, there are lovely things about that, but they're sometimes not always too open to the idea of developments. And development begins with yourself, actually, begins with yourself and your own attitudes and everybody else's attitudes as well, because it's amazing what can be achieved if we just move along 3 inches and look at the view from there, because listening to other people and learning from them and exploring our own attitudes, are they always healthy? No, they're not. So I think that having been involved with the Eco Museum now for 12 years, and we've got to invest in our young people. And what I do feel is that the Eco Museum itself, since 2007, it has had a big impact on staff, well, on the number of visitors to staff, but also, I hope, on the way that we as people in that community view what's around us and you know, dare I say it, get out of our houses and go and explore some of these places, because in the past, bed and breakfast has been taken a wee bit too literally. It's about bed and it's about breakfast, and of course lots of kindness. But what about actually going the less, you know, getting out of your apron, for want of a better word, and going out and exploring. And so I feel it's prompted people to go and look more closely at what's right about them, and to come along to archaeological digs and to get a wee bit more involved in what we have on our doorstep. And having had the Costa Rican trip, we had a lovely community ceilidh, and young people came along and they danced. They danced, and the Costa Ricans did the Costa Rican dances. We used to have a strong community. And we have to watch that the tellies just, and all this social media doesn't just suck us in. Because there's nothing better than being communicative and getting out there and alongside people. And so I do feel that having these events in the community and inviting the general community to join in has been really beneficial to us on both sides. So I am delighted that the University of St Andrews came to our door. I'm absolutely delighted, because actually I would love to go to St Andrews myself and have some experiences there, because of course Scotland's first university, etc., and a beautiful part of the world and different. So for us it's been a very positive experience, you know, a lot more benefits and mutual working. Well, I would say that it was someone's throwing you a lifeline and they're saying, are you going to catch the other end of this rope? And you say, oh dear, I'm going to have lots of extra work to do, and you know, maybe I'll be typing lots of reports, etc. Are you going to grab the other end of the rope? Well, we did, and I'm really glad we did. Este museo en realidad tiene como función poner en valor y dar a conocer a la comunidad y a todos los visitantes la identidad local. Bueno, este museo nació en una sala de clase en época escolar, en el año 1987, a través de un grupo extraescolar llamado Nuestras Raíces, que surgió para solucionar un problema social profundo y de discriminación que existía y que todavía en algunas comunidades existe, como es la discriminación de los niños mapuche, el maltrato. El mapuche, cierto, somos todos, porque lo alimentamos de la tierra, porque vivimos en este espacio, de todo el mundo somos mapuche. Traté de que hubiese niños mapuches y no mapuche. A una actividad entretenida, y fue así como empezamos a trabajar algunas
algo que les tocara por la sensibilidad, recopilar cuentos, relatos, historias. Y esto era con la familia, porque iba más allá. No quería que fuera dentro del colegio nomás, sino que la intención era que se proyectara hacia la comunidad. Y el museo nació como el eslogan era Nepec Ñepeñi, ya es hora de salvaguardar lo nuestro. Despierta, hermano. Ese era el gran llamado que había en los programas radiales. Entonces era como un, como que tocaba fibras a las comunidades. Nepec Ñepeñi, despierta, hermano, en mapuche. Ya es hora de salvaguardar lo nuestro. Y con la música de fondo, ¿y se acuerdan? Que se junten los mapuches, conserven sus raíces, que el cultrún y la trutruca permanezcan en el aire. Es una canción preciosa, muy linda. Sí, esa canción. Bueno, decir que este museo Despierta, hermano, como lo dice su nombre, nosotros somos como la zancadilla, quizás, al pasar del viajero, en este caso, de todas las personas que pasan por acá. Los que no tuvieron esta escuela, este taller así en los inicios, pero que pasan por aquí y pasan a visitar el museo, hacen como un cable a tierra aquí. Feitañi, Ruitañi, Yepu, Yepu, Mapunzungun, Puñen, Balay, Winkasungun. Esta es la lectura que se le hace al Yepu, al igual que un cultún. Se lee de la siguiente manera: abuelo, abuela, abuelo, abuela. Al medio nace papá, nace mamá. De ahí tenemos nosotros el nacimiento nuestro. Todos los días es un día diferente, todos los días aprendemos algo nuevo y nos vamos formando independiente con quien nos criemos, con la abuela, con los papás, con un tío. Siempre va a haber una sabiduría, un consejo, un aprendizaje, y nos vamos formando todos los días con lo que vamos recogiendo del día. Copulwe de Pichequeche, transportador de bebé. Se coloca afirmado en una persona acá, o en un árbol, en una estaca acá, y los piececitos del bebé va aquí. Por lo tanto, siempre atado aquí con una faja, con un terrigüe, para que el bebé no se vaya a resbalar de la posición que se deje acá. Este nombre de este telar significa del lof de Malalwe, sector de Quilche, donde vive nuestro lonco. Nihual Mapu, Kulen Kulen, Malalwe Wane. Posteriormente, la pequeña crucecita que está al medio es el pueblo de Malalwe, en donde está el Museo Despierta, hermano, de Malalwe y su identidad. Llámese carabineros, colegios, liceos, consultorio, iglesias. Thank you.